por una vida libre de violencia. Identificar los tipos de violencia con mayor prevalencia en el Estado. Tienen que hacer un mapa social del problema y no solo criminalístico. Las que se tienen en general, recordemos que esta alerta, el ámbito desde el gobierno federal, fue emitida para 8 municipios en la entidad morelense, que tiene su repercusión en todo el Estado si se aplica de manera correcta. Entonces, tiene que ver con medidas de seguridad, medidas de procuración de justicia, medidas de prevención en materia de salud y la que yo comentaba ahorita, que es la educación. El municipio es clave porque desde ahí se pueden frenar la espiral de violencia contra las mujeres. Claro. Deberíamos de tener en todo el país policías municipales especializadas en la atención del fenómeno de violencia contra las mujeres. En Morelos, trabajamos contra la violencia hacia las mujeres.